¿Qué fue de Grace Renat, vedette que provocó polémicas por la relación que tuvo con Luis Miguel? Me asustó. Disculpe. Creí que era uno de esos que se acercan a una para decirle porquerías. Su nombre real es Graciela Prior Marín. Nació el 15 de marzo de 1955 en Poza Rica, Veracruz. A los 14 años de edad, huyó de su casa al lado de su primer novio y fueron las hermanas de él quienes la convencieron de entrar al mundo del espectáculo, supliendo a una corista donde ellas bailaban, donde gracias a su belleza tuvo la oportunidad de realizar una gira alrededor de México. Fue en Tijuana a donde había llegado en 1971 y con un hijo en camino que Grace Renat logró el éxito como vedette. Incluso llegó a ser nombrada Diosa de la Noche. Estando en la frontera, se enamoró del empresario y dueño del cabaret donde se presentaba, con quien contrajo nupcias, pero con él tampoco permaneció mucho tiempo, pues sus admiradores, sin importarle que tuviera esposo, le hacían grandes regalos. Una vez soltera, decidió partir a la capital del país en busca de mejores oportunidades. Ya estando en la Ciudad de México, consiguió trabajo en el Teatro Iris, donde enfrentó la competencia de una bailarina, famosa por lo exótico y atrevido de sus bailes, Lin May. Fue por eso que para ganar mayor popularidad, se atrevió a mostrar más, pero con estilo, lo que nuevamente le valdría la envidia de sus compañeras, quienes la acusaron de mostrar todo, pero que al final no tuvieron más remedio que imitarla. Durante varias temporadas se presentó en el famoso Teatro Blanquita, así como en el cabaret El Capri del Hotel Regis, el centro nocturno El Savoy y la Copa de Champán, entre otros. Su hermosa presencia le sirvió para dar el salto a la gran pantalla, teniendo su debut en la película El Desconocido de 1974, al lado de Valentín Trujillo, Jorge Luque, Lucía Méndez y Fernando Allende. Posteriormente aparecería en varias cintas más. ¿Esta o esta? Como Albures Mexicanos de 1975, junto a Carmen Salinas, Alfonso Sayas y Sergio Ramos el Comanche. En 1976 filmó Zona Roja, bajo el cobijo del director Emilio el Indio Fernández, actuando al lado de Fanny Cano, Armando Silvestre y Víctor Junco. En 1977 trabajó en la película Que te vaya bonito, historia protagonizada por David Reynoso, Lucha Moreno y Rosenda Bernal. En 1978 participó en La guerra de los sexos, estelarizada por Ana Luisa Pelufo, Rebeca Silva y Eduardo de la Peña el Mimo. En 1979 fue parte de Cuatro hembras y un macho menos, al lado de Mora Escudero, Isaura Espinosa y Arlet Pacheco. En 1980 filmó Las cabareteras, con Andrés García, Armando Silvestre y Lin May. Y en 1989 trabajó en Mi pistola y tus esposas, con María Bardal, Sergio Barrios y Eduardo de la Peña, entre otras películas. Por todos estos logros, la catalogaron como una de las vedettes más importantes de la época del cine de ficheras y sexy comedias. En cuanto a la televisión, en 1977 participó, junto a Lin May, Iris Cristal y Rosy Mendoza, en el programa Variedades de Medianoche. A partir de ese momento, fue considerada por muchos como el prototipo de belleza mexicana y una de las mujeres más deseadas del país. Con la ayuda del productor Humberto Navarro, la vedette logró llegar a Televisa, en donde participó en diferentes programas como... Oye, oye, ¿y esta cuál es? Esa es la de ida y vuelta. Mis huéspedes, de 1980, donde pudo alternar con María Victoria, Joaquín García Borolas, Alfonso Sayas y Frank Moro, así como Papá Soltero, junto a César Costa, Edith Márquez, Luis Mario y Gerardo Quirós. Grace Renat también trabajó en el teatro, donde pudo formar parte del elenco de El Tenorio Cómico con Manuel el Loco Valdés. También participó en Las Inolvidables de la Noche, de 1999,
con las también vedettes Rosy Mendoza, Wanda Seux, Amira Cruzat y Malú Reyes. Además de Divas por Siempre, en el 2017, al lado de la comunicadora Shanique Berman, Lin May, Wanda Seux y la princesa Yamal, entre otras obras. En el 2020, Grace Renat, quien por años mantuvo una estrecha relación con la pareja conformada por Luis Rey y Marcela Basteri, amistad que se dio gracias a la cercanía laboral que la actriz mantenía con Andrés García, quien fue el primer artista en dar a conocer el talento de Luis Miguel, estuvo envuelta en la polémica luego de declarar sobre la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, y asegurar que ella ya llevaba tiempo muerta y estaba con Dios, mientras que Luis Rey estaba en el infierno. Actualmente, con 67 años de edad, Grace Renat sigue vigente en el mundo del espectáculo, sobre todo participando en obras de teatro y ofreciendo entrevistas a los diversos programas de espectáculos, donde se le puede ver gozando de buena salud y una gran belleza como en los viejos tiempos. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Les habla Grace Renat para invitarlos a ver este súper espectáculo. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.